Hola, saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el día de hoy les traigo consejos saludables, en este caso voy a hablar de una crucífera muy importante como es el brócoli. El brócoli inhibe la aromatasa, la enzima la aromatasa que es tan importante para eliminar estrógenos en nuestro cuerpo y en nuestra sangre. Esta enzima es la que produce muchos de los tumores, de los cánceres, que se suelen producir tanto a nivel metabólico como en el colon. Por eso es tan importante activar esta enzima y degradarla con alimentos como el brócoli. El brócoli tiene unas sustancias que son el indol carbinol y el sulforafano que debemos activarla. Para ello hay varias formas de hacerla. O bien compramos ya el brócoli en la bolsita, que la podemos conseguir en el supermercado ya cortada y simplemente la tenemos que cocinar al vapor. O bien podemos trocear nosotros mismos el brócoli y una vez troceado el brócoli simplemente lo dejamos una hora apartadito y luego después de esa hora ya podemos utilizarlo y cocinarlo bien al horno, bien al vapor o bien lo podemos poner a la plancha. Entonces ahí ya se activaría lo que son esas dos propiedades que inhiben la enzima de la aromatasa. La otra forma de hacerlo es simplemente cocinarlo con el brócoli entero y sin necesidad de cortarlo, y automáticamente le podemos poner polvos de mostaza por encima y se activaría también, ya que la mostaza ayuda a activar esas dos propiedades. El brócoli deberíamos consumirlo de 3 a 4 veces por semana, porque es muy importante para la limpieza de nuestra sangre y para inhibir la enzima de la aromatasa, como ya dije antes. También ayuda hepáticamente en una de las funciones que tiene el hígado, a nivel de metilación. El hígado tiene varios embudos, como son el embudo de la metilación, de la glucuronidación, de la sulfatación, y las propiedades del brócoli, entre ellas tiene azufre, pues son capaces de revertir esta situación y eliminar tóxicos de la mejor manera posible. Hay gente que no tolera el brócoli, por lo tanto se debería hacer una prueba personalizada o un estudio avanzado con personas, con nutricionistas en este caso, y o expertos en psicoinmunoendocrinología para poder realmente buscar la solución de su problema. El brócoli no hay que dejar de tomarlo nunca, pero en estos casos habría que comprobar si tiene intolerancia a ciertos alimentos que le generan fermentación a nivel intestinal. Muchas personas padecen de SIBO o padecen de colon irritable o algunas otras patologías con las que no puede absorber bien el brócoli y en este caso le daría distensión abdominal. Una vez resuelto el problema con un especialista, lo ideal es ya introducir el brócoli de a poco y ver realmente todos los beneficios que compone esta gran crucífera. Es un arbolito de la vida y nos ayudará a sentirnos mejor. Si quieres estar al tanto de todos los consejos prácticos que doy en este canal, en Alimentoría, solamente tienes que suscribirte y si te gusta este tipo de contenido, darle a la campanita. También tenemos las redes sociales que las dejaré por aquí apuntadas y si queréis alguna cita personalizada conmigo, con Santi Díaz, simplemente en las descripciones dejaré un enlace para reservar la cita o un WhatsApp donde podéis contactar conmigo y coger cita, ya puede ser online o presencial en Tenerife. Online la suelo dar a cualquier parte del mundo, según la franja horaria ya se pondrían de acuerdo para concertar ese tipo de cita, pero no habría ningún problema. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Bye bye.